esa plaza. Boludo, viste que buena expresión. Cantó, boludo. Como todo chistado mal. No press, no press. ¿Estás cómodo? No, papi. Dale. Ya que se va a ir de mal, y no va a pasar. Es la fuerza, la energía y sobre todo la alegría de vivir la música. ¡Para Bugo! No lo saben, no sabemos qué pasa, ¿no? ¿Qué les pareció el show? ¡Hola! ¿Ah? ¡Hermoso! ¡Los amo! Está de gorra. Con el mayor de los gustos. Desde Argentina, Corso Gómez, una banda que vamos a compartir en estos días y está de una pequeña gira por aquí, por Ecuador. Bueno, bienvenidos a Un Mundo de Música, un gusto tenerlos aquí. Muy buenas tardes. Gómez, que ya les vamos a estar entrevistando en pocos minutos. Por el momento vamos a dejarles que disfruten un poco más de música mientras los muchachos acá se instalan. Y para... Muchachos, una bestia. Sí, sí, ¿te gustó? Una máquina. ¿Ya les habías escuchado en algún momento atrás o recién es tu primera vez? Es la primera vez que les escucho y es una belleza. Sí, a ver, algo que les quieras preguntar acá a los muchachos de Corso Gómez. Sí, que más o menos, o sea, ¿cuál es la influencia que ellos tuvieron para empezar a hacer este tipo de género? Así porque igual estaba en chance de Sky ahorita con este reggae. Está medio lag. ¿Te llamó mucho la atención? Ajá. Vamos. Tu cuerpo y tu chihuahua. Bueno, no le funciona el counter. Victorio. La cama durita. El bobo no le da más. Ska punk. Como decimos nosotros, punk. ¿Por qué? Pero es bien. Y es punk, punk. Punk. ¿Y ustedes, básicamente siguen haciendo música por ideales o ya? Sí, o sea, siempre participamos de nuestros comienzos en festivales por los derechos humanos, o sea, nuestra postura siempre fue muy social. Una postura social, las letras siempre hablan de los temas que pasan en la sociedad, qué sé yo, tenemos temas a favor de la donación de órganos, no sé, siempre, bueno, qué sé yo. Cuando volvés a tu lugar, digamos. De criticar, ¿no?, todo tipo de golpe de Estado, como por ejemplo lo que está pasando en Honduras, siempre tuvimos nuestra postura. Básicamente tiene una posición. ¿Tirar a la izquierda política por ese lado? Se podría, sí. Las letras reflejan eso. ¡Preparando el desayuno! ¿Qué cosa era? Lucas, olé, olé. Luis Armstrong, parece. Está tomando Lalo. La está tomando en la papaya. ¡Tome Dorito! Estoy tomando la papaya. Gracias. Con un poco de chocolate. Este año, la cuarta justamente entrega de la estatuilla MBN Ecuador 2009, que será en Noche de Gala, el próximo 6 de enero de 2010. Así que todos los grupos y las bandas de todos los géneros invitados a que participen con un tema
de algún concurso, que puede ser video, CD o álbum o videoclip hecho desde octubre, bueno, desde enero hasta octubre de 2009. Así que la gente debe conectarse a nosotros en www.mbnecuador.com y registrarse el 1 de octubre con su material, obviamente que haya sonado en algún medio de comunicación. Indie no es. Indie rock. Y Vito. Acá, con la garganta rota, tratando de arreglar la puerta. Ahora que vamos a ver. No se rompe. Eso sí, no se rompe. No, pero pará, decirle cómo lo agarra, porque si no hay clavado. Sí, claro. Mira cómo lo rompe. Lo rompe y se hace la chumbiada. Pará. Eso es que es chumbiada. Sin apretar los dedos. Intenta romper, dale. ¿No te decís eso? Che. Hey, Lucas, che, huevón. A ver, huevón. ¿Cuánto hay acá? Ahí está. 2-4. Sí, ya, ahí está. Dale que se vuela. Negro, dámale una foto al huevo. ¡Se paró el huevo! Gusta, bueno, creíamos que... Sí, no. Oesterhel, y puedes tener con la, hasta arriba el planeta. Oesterhel. Quiero unas palabras tuyas, Lucas, ahí atrás. Dale, asomate. Bueno, estamos aquí y el huevo ha sido comprobado que sirve, que sirve fórmula. Vamos a comer huevo frito ahora. ¿Qué?